Cuando tú me digas. Micro, ¿no? 1, 2, ya es que no tengo voz. 1, 2, 3, 4, vaya partido, ¿eh? Vaya partido. Habréis disfrutado. Oye, se ha grabado todo al final, ¿no? ¿Eh? Se ha grabado todo. Bueno, es igual. Que eso, eso ya me lo digas. A grabar y se ha empezado a levantar la gente y ya cuando nos hemos dado cuenta, al vale, principio... Como tú me digas. Cuando quieras. Pues una valoración del partido. Bueno, pues ha sido un partido más de playoff, es decir, llevamos 2 contra Valencia y 2 contra Benicarló de tú a tú, donde la igualdad ha sido la nota común de todo el encuentro. Hemos ganado nosotros, yo creo que por el apoyo del público y por las ganas que hemos dado, pero cualquier otro resultado también podría haber sido lógico, ¿no? Creo que mi equipo ha estado de cine, el partido es increíble, el público ha sido la leche y ellos han sido un rival muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un partido de mucha intensidad, de mucha simulación, de mucho teatro, de, creo que menos fútbol sala, pero mucha emoción. Pero bueno, es el típico partido de playoff, ¿no? Entonces, sobre todo de aquí, agradecer al público que nos ha llevado en volanda, así gracias a ellos hemos conseguido ganar. Y nada más, que el domingo podamos repetir. ¿Quieres hacer algún comentario de lo que ha pasado después? No, lo que ha pasado al final, la verdad que bueno, ahí las cámaras dirán pues quién ha sido, ¿no? Creo que es una pena que un gran partido como este se al final haya pasado pues lo que ha pasado, que ha habido un altercado y tal, pero no quiero entrar a valorar porque siempre sería una valoración totalmente subjetiva, ¿no? Creo que el final no es digno de un gran partido como el que ha habido hoy, por ambas partes. Claro, yo vuelvo a decir lo mismo que los dos primeros partidos, un partido muy igualado y que se decide en situaciones muy puntuales. Y nada, enhorabuena a Boadilla por ganar y gracias a Fonseca por todo. Gracias.